El siguiente programa contiene lenguaje adulto y contenido sexual. No es apto para niños. Sean todos bienvenidos nuevamente a Comic Shop Podcast, el único programa donde te damos palos y de verdad te lo mereces. Como siempre me acompañan mis amigos en el crimen, Esperia, Cristian, y yo soy el dueño del Comic Shop, Daniel Tejerín. En esta ocasión, solo estamos tres. Alejandra está enferma y los demás chicos no pueden venir, así que esto va a ser un poquito más corto y vamos a podernos dar el lujo de decir las palabrotas que queramos, porque creo que en esta ocasión, viendo el tema, es más que pertinente. Sí. Ustedes, porque yo siempre uso el lenguaje correctamente. Pues de acuerdo a nuestra primera crítica, las señoritas eran el peor problema. Las señoritas que utilizaban mucho lenguaje subido de tono. Sí. Como se anunció en la nota precedente, en el Facebook de la tienda, el tema de esta semana son los peores villanos de películas geeks. Top 7. Un top 7, sí, top 7 de los peores villanos de películas geeks. Oye, ¿ya hay villanas malas? No tan malas. No, pero hay malas actuaciones de mujeres como... ¿Villanas? No. Son contadas con los dedos. Pero sí. Hay malas, pero no son tan malas como los tipos, la verdad. Ah, ya, pero eso tal vez demuestre la escasez de mujeres villanas, porque generalmente los malos son patriarcado, villanos. ¿Vas a decir? ¿O cuál es tu crítica? ¿Cuál es el punto? No, queremos más villanas que apesten para meterlas en el palo. No, solo es una observación que me acabo, o sea, acabo si de darme cuenta. Si los hombres cuenta. Pueden, las mujeres también. Porque hemos charlado muchas veces este tema, qué villanos tan malos y cosas así, pero mujeres villanos creo que no hay muchas. Ay, pero tampoco es que sean tan malas. Generalmente cuando son villanos y son femeninos, en alguna película, en alguna cosa, son personajes descartables. Te pongo un ejemplo bien claro. ¿Cómo se llama esta? La de Bajos Instintos. ¿La actriz cómo se llama? Sharon Stone. No, es la... Glenn Close. No. Ah, sí, es Sharon Stone. Sharon Stone, sí, es la... Sharon Stone. No. Sharon Stone... Es pues el villano principal de Catwoman. Y es un pésimo villano, pero la película es pésima también. Entonces, no hay razón para resaltar que algo apesta en otra cosa que apesta mucho más. O sea, que estás diciendo que las películas que tienen mujeres villanos o generalmente apestan o no cabe resaltarla. No, digo que las... Sí, pero... Dice. No, yo digo que las mujeres tienen la suerte... De no presentar villanos que se hagan odiar, como es en el caso de los varones. Pero creo que es lo mejor de un villano, ¿no? Que lo odies. Claro, pero que lo odies por ser malo, no por ser pésimo en su trabajo. Ah, ya. Ese es el detalle. Y bueno, creo que ahora también la última peli de Thor presenta una villana mujer, ¿no? Sí. De la cual escuché buenas cosas. No, esta es muy buena. Muy salvo su origen, ¿no? Que se la han sacado donde han querido y uno dice, ¿en serio? ¿En serio? ¿No podían dejar de jodernos esto? ¿En serio? Eso es cierto. Es muy cierto. Ok. Ya está todo bueno. Claro. Comenzamos entonces. Como siempre, empezamos del 7, vamos al 1 y antes del 1, unas menciones honoríficas por si acaso. ¿Ya? Si ustedes tienen en la mente alguno que se nos haya olvidado o crean de que no debía haber estado acá o que crean que debíamos haber metido otro subiéndolo de categoría, siéntanse libres de escribir en el Facebook, dejen su notita, en el YouTube pueden darle like no cuesta nada y no olviden suscribirse a SoundCloud y YouTube donde están nuestros episodios pasados, ¿sí? Muy bien, comencemos. En el puesto número 7 tenemos... Estoy dando efecto. 7, 7, 7, ¿ves? En el puesto número 7 tenemos a un villano que sí, en sí no es malo, pero en la peli donde está sí lo es, ¿ya? Y me refiero a, esto va a ser que entre un debate bien grande seguramente. Me refiero a el puesto número 7 que ocupa el general Grievous del episodio 3 de Star Wars. Sí, ¿no ve? ¿No ve? Está complicado. ¿Por qué?
Todos los que hemos visto Clone Wars hemos dicho, ¿han visto ese bicho? ¡Qué jodido! Sí. Se baja caballeros Jedi como si fuesen cualquier cosa, mata padawans por deporte, por hobby. Lightsabers como licuadoras. Con manos y pies, y podía, tenía cuatro brazos, podía utilizar cuatro lightsabers en sus brazos. O sea, súper increíble. Pero, ¿qué pasa? Llega el episodio 3, ¡fuck you, George Lucas! ¿Y sí. qué pasa? El Obi-Wan viene, le da sus pataditas y muere de una forma bien c***uda. O sea, ese villano tan cabrón que teníamos, uno, se vuelve un pussy porque lo tienen que perseguir, y dos, muere a balazos. O sea, ¿qué c***os? A ver, sí, pero yo... esa es mi opinión. A ver, ¿qué dicen ustedes, Cristian? Cuando he visto, cuando lo vi en el cine por primera vez al general Grievous, dije, ve, esta pelea va a ser... épica. Increíble. Lo que sí, digamos que valió la pena en la misma película fue verlo pelear a Yoda, ¿no ve? Sí. Pero yo pensé que el Obi-Wan, que es mi Jedi favorito, iba a sacar más la cara, pero si digamos sí se ha pasado de pendejo, ¿no? De capo, al matarlo como ha podido, porque tal vez si lo enfrentaba o se enfrentaba al Grievous de Clone Wars, el resultado podía haber sido diferente. Claro que sí. Porque tampoco se veía un Obi-Wan totalmente badass, ¿no? Ah, bueno, sí. No, en este punto seguramente hay algún fan de Star Wars que está puteando. ¿Por qué? Porque seguramente están diciendo, lo que pasa es que ustedes no se informan bien. El Grievous del episodio 3 estaba lastimado. Porque el Mace Windu ya le había sacado su puta antes. Ya, o sea, eso es un punto válido, ¿no? Digamos que el Grievous que está en el episodio 3 estaba débil y lastimado por lo que le hace el Mace Windu, ¿no? Porque en Clone Wars con la fuerza le aplasta el pecho al Grievous. Ya digamos que esa es la razón por la que fue tal a la mierda esta pelea. Pero aún así el Grievous no suena ni truena en la misma película. O sea, la parte de historia que le han dado es la de cualquier droide. O sea, toda esa fama que se consiguió, todo ese miedo que acumuló, todo eso, porque parece Spawn incluso en la segunda temporada, cuando los persigue, cuando lo protegen al canciller, pero en este punto no es nadie. Lo único chido que hace el Grievous en el episodio 3 es decir, yo fui entrenado por el conde Dooku, pues no lo hizo muy bien. Porque al final también murió. Sí. Sí, pues, ¿no? Es cierto, lo entrenó usted, conde. Sí, lo entrenamos mal, como de broma. Pero es lo que pasa, ¿no? No hace ni la mitad de lo que hace en la serie animada. Y hubiera sido rico que lo hagan. Ahora, yo entiendo que seguramente han hecho eso para darle más impacto a la pelea principal, que sería la del Anakin y el Obi-Wan, ¿no? Pero aún así, o sea, el personaje estaba trabajado de tal forma que cuando lo vimos en la película fue una patada en los huevos. Verlo perder de una forma tan cobarde, ¿no? El droide entrenado por Grievous y demás, digo, por Dooku y demás, que se había bajado a Jedi antes y demás. Y tiene su colección de lightsabers. Tiene su colección de lightsabers por hobby. Muere de un balazo escapándose de un solo Jedi después de haber matado muchos. O sea, como si George Lucas, a momento de hacer esta película, hubiera dicho, no voy a ver Clone Wars y no me importa lo que contenga. Parecerían dos personajes diferentes. Es muy, muy mal villano el de el Grievous en el episodio 3. ¿O tú qué dices, Pere? Yo la verdad me había olvidado completamente de él, porque yo vi después Clone Wars y es un personaje bastante interesante en la serie. Y me olvidé del que aparece en Star Wars. ¿No ve? No me acordaba que estaba ahí. Es que llega para hacer nada así. Soy el general Grievous. ¡Ay, puta! Bueno, sí, totalmente olvidable, la verdad. ¿No ve? Uh-huh. Por eso está en este top ocupando nuestra posición número 7. Ahora está en el fondo, porque seguramente muchos van a decir que es muy buen personaje. Y es muy buen personaje. Si lees de él, si ves las series animadas donde aparece, etcétera, etcétera, es pues el re personaje del Grievous. Pero en el episodio 3 se aplaza. Sí, no siembra el pánico como en la serie. No, para nada. En las series, mira cómo le va de mal en el episodio 3. Si hay algún novio de Grievous, lo sabrá defender a su momento. En el puesto número 6 tenemos otro villano que no hace nada. Tiene moco. Sí,
Eso nomás. Y me refiero a Ivan Ooze de la película de los Power Rangers. Los Mighty Morphin Power, la primera película. Uh-huh. Yeah. ¿Cuál es el plan de Ivan Ooze? ¿Ubicas el asunto de los duendes que robaban calzoncillos en South Park? Paso 1, robar calzoncillos. Paso 2, ganancias. No, no había paso 3, ganancias, ¿no? Y falta el paso 2. Lo mismo pasa aquí. Paso 1, secuestrar padres. Paso 2. Paso 3, ser rey del mundo. Digamos, conquistar la galaxia. Sí, digamos, ¿cómo? Porque, a ver, hagamos memoria. Ivan Ooze supuestamente da mucho miedo porque hasta el Lord Zedd y las Ritas se hacen changuear con él. Y cuando Ivan Ooze está como nuevo jefe, agarra y su plan de dominio de la galaxia, si tú lo has dicho, de la galaxia, es hacer que agarrar a los papás, volverlos excavadores, que saquen dos robots de 2 pesos, y luego que se suiciden su ejército. Y con 2 robotcitos que no vuelan, para empezar, va a dominar la galaxia. Pues qué carajos, no. Usted necesita, señor, alguien que manipule sus bienes raíces bien, porque el plan no es bueno para nada. Es completamente ilógico. No era viable, sí. Pero en su defensa, con poquitos empieza, ¿no? No, pero es que en teoría él era muy poderoso. O sea, sí, cuando lo hablan de él en su mitología, dicen, este tipo casi nos destruye, no pudimos eliminarlo, pero pudimos encerrarlo. Entonces tú dices, ¡wow! El tipo es duro. Es duro, en serio, pero... Y cuando sale... Estoy aburrido. Tú haces el twist. Pues, este es nuestro villano, no puede ser. Esos secuaces, los pajaritos. A los guerreros Tenyu. Los guerreros Tenyu. ¡Cuál! Sí. Y los mata al final, los plumas. Pero eso es lo que haces. Es un villano. Es básicamente un chicle con mal carácter. Sí. Porque al parecer estaba encerrado a presión en un huevo. Uh-huh. Y cuando lo abren es solo líquido. Y del líquido se vuelve a armar. Es como un temil. Sí. Tú dices, wow, este tipo debe ser indestructible. No, no lo era. Para nada. Y un detalle más. Es hermafrodita, al parecer. Porque él mismo da luz a sus hijos de un gorgojo. Puta. Escupe una flema y nacen sus hijos. Pues, ¡oh! Debes sentirte solo. ¡Asco! Pero no hace nada. Desde que llega, presume que va a ser mucho, pero al final solo, como te digo, solo saca de la Tierra 2 robots, que no eran la gran cosa, eran feos para empezar, y no tiene un ejército. O sea, no sabes en qué está pensando este tipo. Y los únicos soldados que tiene, los manda a suicidarse. Muy bien, ustedes, fase 1, abrí estas cosas, fase 2, fase 3, suicídense. ¿Entiendes? Nos vamos a quedar con el Homero real. Sí. Y te enseño una importante lección. Nunca aceptes regalos de extraños. ¿Ves qué pésimo villano? Hasta buenas lecciones termina dando antes de hacer bien su trabajo. Ya hasta la ¿cómo se llama la del otro planeta? La que tenía el poder guardado. ¿La rica? Sí, ¿cómo se llamaba? Dulcea. Hasta la Dulcea le tenía... Yo la llamo Buenona, pero ya. Hasta la Dulcea le tenía miedo porque ella vivía en otra galaxia. Donde van los Power Rangers a recuperar los poderes de Rangers. Y ella hablaba de Ivan Ooze. Como si fuese... Sí, es re villano. Sí. Y ahí tú dices, oh, oh. Y mientras tanto en la Tierra, baila el twist. Sí. Y muere de una patada en los huevos. Sí. Así muere Ivan Ooze. Literal. Es un villano ridículo. En su defensa tú también lo harías si te dan una patada. Bueno, sí, creo que es un punto. Si un Ranger viene y te patea los huevos. Hubiera sido más bonito que la Dulcea hubiera sido más, ¿qué se puede decir? Más exacta y dijera, Ivan Ooze está suelto, él es peligroso, tiene planes tan confusos que hacen que la gente se vaya de un p***. Ya eso tenía más lógica, porque eso es lo que es. No sería nada más. ¿No, uh-huh. Bueno, tenemos a este chicle grande que le quita los poderes a los Rangers, pero hasta ahí llega. Ridículo, ridículo. Eso es lo que pasa cuando no sabes administrar bien a tus personajes. Bueno, también, ¿qué año salió y a qué público estaba dirigido? ¿No? Cierto también, cierto también. Éramos niños, yo la vi de niño en el cine y yo la verdad aluciné con la película la primera vez. Vas creciendo, la vuelves a ver y dices... Tú no eres tan buen villano. Esta peli es estúpida. Es lo que pasa. Pero si la sigues viendo con ojos de niño, pues sigue gustando. Ahora, pero... Si dices que es por la época... Estás sacando cara por Ivan Ooze, no. Por la época... Quiero ver que hagas lo mismo con este otro ejemplo.
Porque en nuestro puesto número 5 está alguien, pero tan, o sea, es un villano tan malo, tan, pero tan malo que en cierto punto te odias a ti mismo por haberle dado tiempo a esta persona, ¿ya? Y me refiero, ocupando nuestro puesto número 5, al Rey Koopa de la película Super Mario Brothers. ¿Tan abajo? El tipo era un tonto, por pensar. Su ciudad era un asco. La película es malísima. La película es pésima. La película es malísima, malísima, malísima. Mira, cuando salió el tema este de va a haber películas Super Mario Bros., uno de mis deseos era ver al Koopa, al Rey Koopa. Bueno, a Bowser, ¿no? Para qué se llama Rey Koopa. Pero ¿en qué nos dan un político? Lugar? Un político que es una mezcla de Donald Trump y Lady Gaga. Sí. Porque tiene un peinado bien raro. Literal. ¿No? Que tiene como plan utilizar un musgo. Porque supuestamente es el hongo, pero es como una cosa. Es un hongo literal. Sí, es un hongo literal y musguito. Es un personaje tan a la huevada que cuando tú lo miras dices, creo que me he equivocado de película. Lo peor eran sus cupatrupas, viejo. Sí. Eso era lo peor. Tontitas y... Y gigantes y con cabezas miniaturas. Era la mezcla de un lagartito y el Némesis de Resident Evil 3, pero más boludo. Y los hacen bailar, ¿no? Esa peli es mala, pero parte de lo malo de esa película es el mismo Koopa. El mismo Koopa. Y el mismo Mario. ¿Y John Leguizamo qué? Que era Luigi. John Leguizamo era Luigi. Si un latino tenía que ser Luigi. Lo extraño era de que se llamaba Mario Mario. Ah, sí, no, no y tenía él se llamaba Luigi Mario. Luigi Mario. ¿Quieres oír un detalle curioso de esta película? El actor que hace de Mario. Sí. ¿Ubica, no? ¿Quién es? Sí. No me acuerdo su nombre. Pero él aceptó la película por dos razones. Una, dinero, le estaban pagando bien. Y dos, porque su hijito quería que esté en la película. Y dato curioso número dos. En el puesto número dos de datos curiosos de esta weá. El actor iba a hacer sus escenas borracho porque no toleraba su papel, solo lo estaba haciendo porque el contrato se lo exigía y le pagaban por eso. Entonces, para hacer la película más disfrutable para él, él se iba borracho porque él sabía que iba a ser un fracaso esta película. Es lo un sabía. Fracaso de culto. Eso explica muchas cosas. No la puedes ni ver como mala película, porque hay malas películas que son a cierto punto divertidas, las puedes ver varias veces con amigos, con cosas así para criticar, a reírse. Pero fantásticos. Pero Mario Bros no es de esas. O sí, sea, la ves una vez y nunca más la vuelves a ver. Yo solamente la vi una vez, no me acuerdo. Sí, yo tampoco me cómo acuerdo termina. Mucho, pero sí me acuerdo que el carácter del Koopa, del Bowser, era igual que del presidente. Sí, sí, es el Trump Gaga. Ay, sí, pero sí había un dinosaurio que... El Yoshi. Y Yoshi. El Yoshi daba miedo. Sí. Pero que tiras era chiquitito, ¿no? Me acuerdo de detalles de la película, bro. O sea, está mala que mira ahorita en nuestra nostalgia no nos da ganas de verla. No, para nada. ¿Yo? De hecho, mira, yo he visto películas hechas aquí en Bolivia con una millonésima del presupuesto que son 10 veces más cabrón. Es que esa cosa, o sea, ¿qué tan mala puede ser una película adaptada en un juego? Pues respuesta, Super Mario Bros. La peli es mala, el villano es un payaso, la peli no tiene sentido, te presenta un universo caótico, más que alejado del material de referencia, ¿entiendes? Y sí, pues, no había ni plomería. ¿Sí? Ah, no, pero sí eran fontaneros. Sí eran fontaneros. Pero no había plomería en ese lugar. Puta, no, una completa falta de respeto para los videojugadores de esa época. Los gamers. Que soñaban con ver una bonita adaptación de una película basada en un juego tan importante como es como son los juegos de Mario, ¿no? Bueno, quizás los fanáticos no tenían tanta presencia como ahora, digamos, la tienen. Porque pueden ser muy críticos ahora y se los toma en cierta medida en cuenta. Bueno, sí, podemos decir eso también. Pero sí, esta pero peli no es deja de apestar. Hay muchos factores, si te das cuenta, Mario nace en Japón. Esta película nace en Estados Unidos. Yo creo que
las audiencias o los grupos focales de investigación han tenido que ser totalmente diferentes para poder llegar a esta conclusión y sacar esto como película. Pues que es que parece que es una franquicia japonesa hecha por americanos con consultores europeos. O sea, no tiene lógica. Pero el cherry sobre la torta es el villano. O sea, como tú dices, esperábamos un hombre dinosaurio tortuga y nos han dado un hombre. A Donald Trump. A Donald Trump de ese entonces, sí, no. Malísimo, malísimo. Y este Rey Koopa será recordado por o sea, por de aquí a la eternidad, como uno de los peores villanos a nivel mundial. Ni siquiera solo es en nuestro top. Este tipo está ocupando un espacio en los ejemplos de las cosas que no debes hacer en tu vida al lado de pegarle a tu mamá. Así es este Rey Koopa. ¿Quién es el actor? Es conocido. Yo Es lo llamo conocido. Dumbass. Sí, es Volvió a hacer conocido. Hizo películas. varias Ha hecho, películas. ¿no? Como villano, creo, Como ¿no? villano. Uno bueno. Bueno, por eso nuestro puesto número 5 lo ocupa el Zay Koopa. Y ¡Maricón! debería estar más arriba, así es malísimo. Ah, bueno, si sigues creyendo. Pero sacamos cara por él como con Live Anus. Es que eran otros tiempos. Y pensé a la gente a la que iba dirigida esta película. ¿Sabes a qué Era gente solo pienso que para iba dirigida esta gente. película? A los drogadictos, porque ves la peli y dices, puta, fumado esto debe ser chido. ¿No? ¿Quién se habrá Bueno. fumado? Porque ubican ese pescado rojito que se lo quiero comer al Mario en el juego. Sí. En la película es una gorda que se lo quiere tirar. ¿A qué público va dirigida esa película? Era para los niños, yo creo. No tengo idea. Como te digo, yo solo la vi una vez, no volví a verla más. Puta, y el Rey Koopa. Gracias, Rey Koopa, por mostrarnos lo que no se debe hacer en una adaptación. Sí, queríamos un dinosaurio y nos dieron, no sé, al presidente de Enron. Es bien raro. Bueno, Era pésimo. malísimo, malísimo. Bueno, avancemos. Ese era nuestro puesto número 5. En nuestro puesto número 4 tenemos un personaje que es malísimo también, pero no tanto porque hicieron lo que quisieron con él, sino por el hecho de tratar de hacerlo lo más amigable posible. Y Dar es un ejemplo de lo que pasa cuando también tú das tu mano a torcer cuando haces contratos con tus actores. Y me refiero al puesto número 4, ocupado por Mr. Freeze de la película Batman y Robin. Me abstengo de hacer una, o sea, De opinar. ya no es gobernador, no tienes que tenerle No, no, miedo. no, o sea, me abstengo de opinar porque yo Gobernator. la verdad no vi la película. Vi hasta donde Batman saca sus batipatines y dije, yo no voy a ver, Con sus literalmente batipezones. yo no voy a ver esta m***. Batipezones. Ay, los batipatines, ay, qué asco. Dice, o sea, yo esta película no la vi completa, no sabría qué decir de Mr. Freeze, así que yo no opino. Yo sí te puedo decir mucho de Mr. Freeze. Primero, el personaje no está desarrollado para nada. Se aleja mucho del personaje, del material de referencia. Sí, tiene un background bastante seriecito. O sea, que es el que uno quiere ver en Mr. Freeze. O sea, le han dado casi casi el mismo background. Pero de ahí en adelante, el desarrollo intuito personal del personaje es malísimo. Y la interactividad que tiene con los demás personajes es peor todavía. ¿Por qué? Porque él está lleno de clichés. O sea, Mr. Freeze en Batman y Robin no puede hacer nada. Es como si fuese una parodia, ¿sabes a qué? A todo el cine de acción de los 80s y 90s. Así es Mr. Freeze. Porque cada rato que abre su boca, tiene que decir una frasecita. Quédense fríos. Ah, el invierno llegó, winter's coming. Déjenme romper el hielo. O sea, todo el rato dice huevadas así. Y vos, carajo, no eres un chicle, deja de andar huevadas. Y cuando ves la serie animada y ves ese Mr. Freeze, tan, a pesar de ser tan frío, tan humano, y tú dices, este Sí, hombre, hay una gran ¡hombre! diferencia, ¿no? Porque el Mr. Freeze de Bruce Timm en serie animada. Cuando le dispara a Batman, me acuerdo, y él se entera quién es Mr. Freeze. Le dice, lloraría si tuviera más lágrimas que derramar. Y este otro de aquí, seremos Adán y Hiedra. ¡Carajo, Arnold! No, pero lo ves al de la serie animada y cuando cuentas su historia, Sí, es muy triste. puedes y guardas silencio, puedes escuchar crujir tu corazón.
Sí, ese es triste. Y se nota que está muy bien desarrollado el personaje. Sí, no como en esta película. Como la película. Sí, para nada. Que se tome dos y que me llame en la mañana. No es por ser odioso, pero te juro que los personajes de Marvel, del MCU, me parecen mucho a este Mr. Freeze. En toda la película no tiene un solo momento de seriedad este Mr. Freeze. Tiene momentos de acción, pero momentos de seriedad no tiene. Para nada. Para nada. Bueno, qué bueno que no vi la peli. Vela. No. Sí, vela. No tienes que verla, es un gran ejemplo. No. Es mala esa película, es mala, 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 mala. Es tan mala que cuando lo convencen a Mr. Freeze para hacer huevadas, le dicen, vamos a congelar todo con esta máquina. La logran y al final, ok, ahora tenemos que duplicar este procedimiento en todas las ciudades del planeta. O sea, hasta ahí llega el plan. Y le pasa el plan, bien c***o, porque involucra diamantes gigantes. C***o, Mr. Freeze. ¿O no? El del no juego, el del juego de los Arkans, no, es muy bueno. Ay, sí. Es que Mr. Freeze es un rico personaje. Cuando se encuentra con su mujer y despierta. Aquí la tiene ahí. No, pero despierte, lo mira, no me dicen que te has convertido. Ay, me va a partir el corazón. Pero en cambio esta peli, Freeze. No. ¿Ah? ¿Ah? Sí, ¿entienden? Porque yo estoy congelado y ustedes están fríos. ¿Entienden? ¿Saben qué? Mi humor es muy refinado para ustedes. Vamos arriba. Ay. A ver, Roberto. ¿Por qué siempre lo metes a él? Déjalo en paz, está bailando. Esta vez por cosas como ella. No, pero ese es el detalle con Mr. Freeze. O sea, yo culpo, como todo el mundo, al único responsable, que era Schumacher. Joel Schumacher. Sí. Que desgraciado. Sí, o sea, él agarró y dijo una mañana: ¿saben qué? Voy a darme una franquicia. ¿Cuál pega fuerte? Batman. Ya me gusta. Sexy. Y bueno, si de algo sirve, a mí como que me gusta un poquito el traje de Mr. Freeze. No soy tanto de odiar el traje. Pero. Muy brilloso. Pero ni c***o es un científico ese Mr. Olympia. ¿O no? Tú lo miras. Él es un ass-kicky nerd. I don't believe that shit. Porque eso era, ¿no? Era un ass-kicky nerd. Sí. Era grandote, su mujer bien bonita y su accidente bien cojudo, más científico. No tienes que utilizar protección cuando manejas químicos y shit. Y al final lo ves con su... ¿Explican su origen en la película? Claro. Ay, en un video se ve el accidente que tiene. Es lo más cercano al Mr. Freeze que quieres ver esa partecita. Ah. Y claro, la tiene a su mujer igual en un tubo congelada, ¿no? Hasta encontrar la cura para el síndrome de McGregor. Es lo que te da cuando te sacan tu p*** de la UFC. McGregor. Es que así se llama el síndrome de McGregor. El señor McGregor. Claro. Es que el detalle es que la esposa de Freeze tiene el síndrome de McGregor. Y para curarla está congelada. ¿Ya? Ah, sí. Entonces en la película el Alfred se contagia del síndrome de McGregor. Claro, entonces esa es una razón por la que Batman está jodiendo a Freeze, porque él tiene la cura para las primeras fases del síndrome de McGregor, que es en las que está el Alfred. Pensé que los síndromes no eran contagiosos. No, pues le dio. O sea, naces con un síndrome. No, no, no es así. Con un gen recesivo. Sí, eso es un síndrome, no te contagias, como un virus. Ni idea, no, pero él lo tiene, pues. Incluso en la película te dicen que Alfred había tenido el síndrome de McGregor durante años. Ah, ya, y que había visitado doctores y demás, pero el Bruce no sabía. Entonces, es ahí donde, después de una película con su traje de domingo... Es Bruce Wayne, ¿cómo no podría saber? El investigador más grande. Alfred, tráeme algo para desayunar. Alfred. Alfred. En el piso, ¿no? ¡Oh, qué barbaridad! Cuando sí. Dejes de convulsionar, me traes algo para desayunar. Tengo hambre. No, pero es lo que sucede. Ay, no, ya, ¿qué? Mira, al final... Es que esto es lo peor, mira. ¿Cómo derrotan a Freeze empujándolo de un lugar bien alto? Pese a que en la película al principio cae de un avión el tipo. Algunos dirán, ay, pero tenía alas de mariposa. Y sí son de mariposa, cabrón. Eso más le ponen a Freeze, alas de mariposa. Sí. Sí. ¿No ve? Son alas de mariposa. Yo no he visto esa parte. Al final el tipo se cae de un lugar alto y se saca su p***.
Y vos dices, ¿y tu armadura qué? ¿Y tus músculos de Mr. Olympia qué? O sea, te empujo y te deprimes. No, lo hicieron más pesado, por eso cayó con más fuerza. El traje sí era complicado ponerse. Pero, mira, esa parte es cuando... Es la parte que me emputa, por ejemplo. Porque el Batman se le acerca y le da una charla seria. Le dice, por favor, ayúdame a salvar una vida. Tú fuiste doctor. Ayuda, dime cómo curar la primera fase del síndrome de Magrego. No le llames el Batman, porque ese cabrón no era Batman. Ya, el Batman. Ya, el real life Bruce Wayne se le acerca y le dice... Tampoco, sí. ¡El tipo está horrendo! George Clooney es el hombre más feo que he visto en mi vida, después de Thor. Los dos son hermosos. Pero es donde le dice, y para conveniencia de todos, Mr. Freeze había tenido todo el tiempo en su muñeca la cura en dos ampolletas del síndrome de McGregor. Mira vos. Siempre estuvieron con él, porque al parecer no puede duplicar. Necesitan tener las curas que no le sirven a la mano, no sé por qué, así de ridículo es. Y es ahí donde les da la cura a Batman y es donde le dice, como le dijo doctor, que se tome dos y que me llame en la mañana. Vos, te estás muriendo, cabrón. No podías callarte. ¿Quién cabrón eres? ¿Barón Simo de Guerra Civil? ¡Se da la boca! ¿En serio quieres que vea eso? Creo que me he salvado de mucho. Pues sí, pero... Vela, es que es cultura general. Sí, la verdad es algo que tienes que ver. Yo la vi en el cine y... ¡Oh! Y dije... ¡Auch! Y fui con mis amiguitos y demás, ¿no? Después de salir del colegio. Ahí te das cuenta de tu conocimiento de Batman y tu conocimiento de las modas, ¿no? Entonces, bueno, cuando sales de niño y dices, wow, qué película más buena. Pasan unos 2 años y la ves en cable y dices, qué porquería ir a ver al cine. Te pasa. No, pero después viene un tipo llamado Christopher Nolan y te da el Batman que de verdad querías ver cuando eras niño. Y que nos merecemos. Exacto. Claro que que llegó Ben Affleck, ¿no? Y muchos se olvidarán de Nolan. Se lo merece por el final de Dark Knight Rises. Es que, ¿cómo? Sí, bueno, yo pienso que también, ¿cómo ibas a sacar de la manga una actuación tan magistral como la del Joker y terminar una... franquicia. Una franquicia. Un vacío legal tan grande como sí. Es los últimos 10 minutos de esa película, ¿no? Exacto. Ah, va. Ya pero pasó. Pero con todo y eso, no hay Mr. Freeze. En toda la saga de Batman, en todas sus películas habidas hasta ahora, no tenemos un Freeze. O sea, es un error grande, grande. Incluso, si tomas a Jim Carrey, que se llevaba súper mal con... Bueno, Tommy Lee Jones se llevaba... No. Jim Carrey no le agradaba a Tommy Lee Jones. Jim Carrey estaba happy, pero él no le agradaba. A Tommy Lee Jones no le agradaba a él. Creo que ya, Tommy Lee Jones no le agrada a nadie. No le agrada a Tommy Lee Jones. Pero mira, las dos actuaciones así súper exageradas de los dos, las mezclas, y aún así no son tan malas como el Mr. Freeze. Y eso que el dos caras es olvidable, y el acertijo está hasta ahí, digamos. Pero es una mezcla del Riddler con Ace Ventura. No, si mezclas a la máscara y es Ventura, sales el Riddler. Sí. ¿No? Pero con todo y eso... muy loco. Sí, pero con todo y eso, no son peores que este Mr. Freeze. No, para nada. A mí el traje de diamantes de Edward Nigma, blanquito. Maldito seas. Va a ser una manchita en la carrera actoral de Arnold Schwarzenegger hasta que se muera. Me gusta el traje, le voy a dar eso. Excepto las alas de mariposa. Bueno, mira que tiene varias manchitas. En el puesto número 3 tenemos un personaje que la verdad todo el mundo quería ver, pero cuando apareció dijeron, ¿en serio eres tú? ¡Mayón! Y me refiero a Shao Kahn de la película Mortal Kombat. A ver, hagamos un poquito de memoria en este punto. Este sí es muy cabrón. Allá por los 90s apareció este tipo que se consideraba en ese entonces visionario y ahora yo lo llamo... ¿Asshole? Douchebag. Que es Paul Anderson. Si el nombre no les suena... Es por una razón. Sí, pero pueden encontrarlo como el desgraciado que jodió Resident Evil en el cine para todos. Y lo volvió una
parodias Rápidos y Furiosos, él es Paul Anderson. Sí, es como si Mad Max, la última película, es como si Mad Max y Rápidos y Furiosos hubiese tenido un hijo bastardo. Y feo, feo. De esos endogámicos, así. Yo. De esos Lannisters. De esos Lannisters. Maldigo a Paul Anderson, hermano. Maldigo a Paul Anderson. Pero es este ahora tan odiado Paul Anderson y tan respetado ante los niños rata, que en ese entonces, ahí te repito, a mediados de los noventas, se animó a sacar una película durante un tiempo en el que Hollywood decía que las adaptaciones de videojuegos eran dinero perdido y que no podían tener buenos resultados. Y teníamos de ejemplo, pues, a Mario, Doble Dragón, no te olvides Street Fighter. ¿Cómo le fue a Street Fighter? Pero Paul Anderson agarra, se lanza al estrellato y saca un muy buen producto, porque Mortal Kombat es una muy bonita adaptación. La primera, sí. La primera, claro. Y su musiquita inolvidable. ¡Mortal Kombat! Chévere. Y sigue sonando en los gimnasios. Sí. Para que veas. Y la primera película es bien bonita. Sí, incluso la ves ahora con todos sus efectos especiales de $2. Sí. Aún así es bastante disfrutable, ¿no? De hecho, si no tenías que tener conocimientos profundos del juego, tampoco ese juego es tan profundo, ¿no? Claro. Pero ahí la disfrutabas mucho. Claro que sí, tenía mucho, o sea, te dieron algo que supiste disfrutar a su momento y eso estaba bien. Pero ¿qué pasó? A raíz de esto, el estudio que hizo Mortal Kombat, que era New Line Cinema, exigió una secuela lo antes posible. No fue bien, necesitamos recuperar todo el dinero que hemos perdido. No, le fue bien. De hecho, Mortal Kombat es la primera película basada en videojuego que la rompió en taquillas. Mm. Se considera oficialmente el primer éxito de una adaptación de un videojuego, Mortal Kombat. Sí. Pero así de eso dijeron, queremos más. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a invertir menos dinero y le vamos a dar menos tiempo para escribirse. ¿Ya? La fórmula ganadora. Claro. ¿Esto a raíz de qué? La película Mortal Kombat, la primera, tenía que terminar con todo salvando al mundo y bien happy yéndose a sus casitas a tomar tecito. Pero el estudio agarró y dijo, no, queremos sacar de esto una posibilidad de más dinero. Entonces rehicieron el final. Si tú prestas mucha atención en las escenas finales de la película, hay una diferencia en el maquillaje y peinados de los actores. Eso es porque regresaron a regrabar esa escena, creo que semanas después de terminar, creo que meses incluso. Pasó mucho tiempo para que volvieran al set. Así, de tiempo, terminaron la película y un día les llamaron, oigan, queremos regrabar el final, vengan un rato. Entonces, por contrato tenían que. Y por eso, si prestas atención, se nota que están como que un poquito más viejitos. Pero punto aparte. ¿Ya? Es ahí donde se nos presenta el final. Se nos muestra a Shao Kahn al final de la primera película, ¿no? Dice, tonto se ha venido por sus almas. Y era un Shao Kahn bien interesante. Y todos, ah, sí, pues lo veremos, ¡Kawabonga! Y todos terminan con esa, una posición de acción bien de los 80s. Hasta ahí se quedó. Pero como querían más platita, hicieron la secuela, nos presentan pues al mismo villano, pero de otra forma. El Shao Kahn de la segunda película. Primero que nada, era el doble de Arnold Schwarzenegger. Ese tipo se ganaba la vida siendo doble de Arnold. De hecho, eso le parecía bastante de perfil. Él agarra, llega, y lo primero que pasa es lo siguiente. Todos los que hemos jugado Mortal Kombat en sus primeros años, vale decir Mortal Kombat 1, 2, hasta el 3, digamos, sabemos que Shao Kahn es mucha joda. O sea, es un personaje a veces bien chitero porque... hay gente que incluso dejó de jugar Mortal Kombat porque no podían ganarle a Shao Kahn. Pero tenemos a este villano inalcanzable. Y luego aparece este tipo que era grande. Veías una versión de Shao Kahn medio al pedo porque era más flaquito y más chatito y demás. Pero lo mirabas y decías, como que salva su pinta. Ya, está bien, está bien. Demos el beneficio de la duda. Entonces el villano inalcanzable, poderoso, límite, todo lo que quieras de Mortal Kombat. Los primeros 5 minutos de la película se hace sacar su p*** con el Raiden, man. Llega y lo educa el Raiden. En los primeros 10 minutos, 5 minutos de la película, ves cómo a Shao Kahn le tumban los dientes, cómo se ve obligado a hacer trampa, porque incluso pide armas, le tienen que pasar armas para pelear contra el Raiden.
se ve obligado a agarrar un rehén y tú dices, tú no eres el villano del que me enamoré. Es ridículo. Y conforme avanza la película, no para ahí, sino que te das cuenta de las motivaciones de Shao Kahn. ¿Cuáles son? En el juego, ¿qué es lo que pasa? ¿Te sabes la historia de Shao Kahn? O sea, ¿por qué No. Ya. En el Mortal Kombat 1, el chiste era el torneo Mortal Kombat, y si no, si el reino de la tierra perdía, el reino de los Mortal Comberos, es, Outworld, de uno, ¿cuál es? Netherrun, creo que se llama. No me acuerdo. Ellos iban a invadir el reino de la tierra y se iban a fusionar los dos reinos y demás. Sí perdíamos nosotros en Mortal Kombat, pero Liu Kang ganó. Y como ganó, nos salvamos todos, ¡yay! Pero en Mortal Kombat 2 resulta que Shang Tsung, que era la final del Mortal Kombat 1, trabajaba para Shao Kahn, que era el emperador. Entonces, cuando Shao Kahn se entera que Shang Tsung perdió, agarró y se c*** en las reglas de Mortal Kombat y decidió hacer su invasión de todas formas. Es ese guacho Shao Kahn. Un sujeto poderoso, malo, a quien no le gusta perder, y dice, si no lo vas a hacer vos, lo voy a hacer yo mismo. Pero en la película, su motivación, adivina cuál es, Daddy Issues. Ajá, porque Raiden y Shao Kahn son hermanos, pero Raiden es el favorito. Y por eso, para estar bien con su papá, Shao Kahn decide invadir el reino de la tierra. Ahí está. Daddy Issues. Ok. Daddy Issues. Sin mencionar que al final se vuelve en un detalle que la peli es, en el que la peli apesta, es su animación. Sí. Porque de por sí no era de la mejor en la 1, pero en la 2 uno esperaba que fuese mejor, pero es peor que en la 1. Y es en este punto. No sí, es se chiste. Se nota que la producción, la animación y todo es de mucho peor calidad que la primera. Sí, es malísima, bro. Malísima. Pero donde se tocaron los se nos mostraron lo peor en esta película, fue cuando Liu Kang hace su animality, pues, en la película. Y se convierte en un dragón. Que más parecía un perro verde con alas, pero al final un dragón. Que tenía posiciones de luz de Bruce Lee. Y Shao Kahn, que hasta ahora se ganó también todos los corazones en el cine, no se quiere quedar atrás, y él también hace un animality. He visto cosas más interesantes en un hentai viejo. Era un gusano con cabezas de gusanos y manos de gusanos. O sea, era una cosa estúpida. Era como si estuvieses viendo un video de una tenia. Era como si estuvieras viendo alguna versión de algún universo paralelo de Jerry. Sí, es malísimo, ¿no? Y al final, papá, estoy perdiendo, ¿por qué? Por boludo, pues, ganás. Y, ay, no puede. Y muere al final. Muere de una forma ilógica. Porque hay un dragón que aparece en toda la película. Y no sabes qué es. Y al final sale del mismo Shao Kahn. Y vos dices, o sea que todos estos eran Shao. No entiendo. Así es mala, 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 mala. A ver, pero tal vez solo soy yo. A ver, tú esperé. ¿Qué opinas? Shao Kahn de Aniquilación. Malísimo. La animación, el CGI que usaron es un dolor de cabeza. Ni con plastilina se puede hacer algo tan malo, creo. Es feo. Es malo incluso para los estándares de la época, ¿no? Sí, malísimo. ¿Y cómo le fue? No, pues fue un fracaso. Fue un fracaso. Es que la película era hueca y demás, pero o sea, si tú vas a hacer una película de acción, hay algo que tienes que entender. Y esto se aplica a todo, desde Rápidos y Furiosos, pasando por Marvel y DC, hasta llegar a los Power Rangers, digamos. O sea, todos tienen que tener lo mismo, que es un buen villano. A veces la gente se olvida que la calidad de un héroe depende de la calidad de su villano. Si tu villano es un payaso, tu producción está condenada al fracaso, porque en sí el héroe no tiene pues por qué rajarse, ¿entiendes? No tiene por qué rajarse. Pero si tu villano es malo de verdad, como dice la canción Bat to the Bone, entonces el héroe es lo que es realmente. O sea, se vuelve héroe de verdad, porque tienes que agarrar este obstáculo gigante y chingártelo si quieres ser el héroe. ¿Ya? Y pasa siempre, lo hemos visto en Superman 2, lo hemos visto en Dark Knight, que es el mejor ejemplo que me viene ahorita a la cabeza. Lo vemos incluso en el tema del Silencio de los Inocentes. ¿El Búfalo? El Búfalo Bill. Hasta en Hannibal, con la gente está en el...
y su búsqueda por el Dr. Lecter, uh-huh, etcétera, etcétera. Pero tomamos ejemplos como Shao Kahn, o como el Ivanus, te das cuenta, ¿no? El Rey Koopa, ¿sí? Esos villanos que son tan, tan, tan a la huevada, joden toda la producción. Si Shao Kahn hubiera sido un villano malvado que se acercara remotamente al juego, así, en su trasfondo, en lugar de ser un hijito de papá envidioso de su hermano, que no sabe pelear, y supuestamente él es la final del juego, él no sabe pelear, al principio de la peli se hace sacar su puta, se transforma en una estrella de porno japonés al final, ¿cómo esperas que tu producción salga a flote? ¿Entiendes? Sí. A ver, ¿tú qué dices? ¿Tú viste la película? Me acuerdo, la vi una vez, me acuerdo así flashazos, ¿no? Porque me acuerdo del CGI que era pésimo, pésimo, pésimo. Y lo que más me llamaba la atención eran esas escenas donde se los veía a todos los buenos tomados desde arriba, ¿no? ¿Ve? La toma desde arriba, como que viendo que algo venía. Ah, sí. Y con esa pose, ¿no? De que estaban preparados para pelear. Entonces, pero, como te digo, pero fue, del villano no te acuerdas. No, del villano casi no me acuerdo nada, pero fue pésimo porque solo la vi una vez. Es que es el detalle. Si fuese un buen villano, te acordarías todo lo que hizo. Yo te apuesto que si te empiezo a preguntar ahorita de Heath Ledger, como el Joker, me das un resumen de la película de principio a fin. Sí, seguro que sí. Pues te digo ahorita, ¿qué ha hecho Shao Kahn en Mortal Kombat? Y eso que es el villano principal. No. Vas no a decir, ah, decir, pues, uso casco un rato, y luego se lo quita. Y luego hace esto. Sí, eso hace. Mira, soy un parásito. Ah, el que sigue. Bueno, malísimo, malísimo, malísimo. No conozco a quien apoye a ese Shao Kahn, pero bueno. Aunque su casquito estaba bonito, creo yo. Bueno, mira, esto fue rápido. Llegamos a nuestro puesto número 2. Aquí voy a confesar algo. El puesto número 2 en realidad era nuestro puesto número 1. Pero después de pensarlo un poquito, el número 1 se hizo merecedor de esa posición. Bueno, pero van a saber por qué. La verdad, no pudimos hacerlo de otra forma. Yo personalmente me hubiera sentido mal si no hubiese sido así. En nuestro puesto número 2 tenemos a Nuclear Man de la película Superman 4. Desde su origen estaba mal. Se lo sacaron de la manga. Es un origen estúpido. Sí. Incluso imperdonable para la época. ¿Quién es Nuclear Man? Bueno, para los que no han visto Superman 4, seguro tampoco van a querer ver porque no es... no es buena para nada, seamos honestos. Superman 4 es la peor película que existe de Superman. Incluso creo que Superman Returns es 10 veces mejor que Superman 4. Y eso que tiene más cola que pisar. Sí, es malísima. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lex Luthor agarra y dice, voy a robarme un cabello de Superman, lo voy a fusionar con kriptonita y voy a hacer que todo eso se mezcle mágicamente en el sol. Y lo logra, así está el plan. Que lo logra, al final. Es su defensa, Lex Luthor es el hombre más inteligente de la Tierra. Pues él debe ser mucho, muy cabrón y yo muy boludo porque no entiendo cómo mierda hizo lo que hizo. Al final aparece Nuclear Man, que primero tiene pinta de actor porno gay. Tiene unos zizitos bien raros. Como He-Man, así. Sí, y sus uñitas doradas. Sí, tiene sus uñitas largas. Y un sol en el pecho. Un sol en el pecho. Y tiene un traje de baño, como esos que... No un traje de baño. Una malla de spandex. Como esas mallitas que usan las mujeres en los gimnasios. Sí. Así está. Y tú lo miras y... No jodas, tú eres el villano. En su defensa tenía lindas piernas. ¡No! Oh, y no, y ni siquiera hemos hablado de sus superpoderes. Primero, su habilidad más grande, arañar. Porque es lo que casi mata a Superman de un zarpazo. Mira, pero sí, él sí podía herirlo. Sí. ¿Cómo peleas sin rascar? ¿Qué vas a hacer después? ¿Vas a morderme? Gata, sí. Gata loca. Y su debilidad, es lo más cabrón su debilidad este villano. ¿Qué crees que es su debilidad? ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Pero estoy hablando del punto de casi matarlo. ¿Sabes qué es? Los días nublados. Sí, en serio. Si no le llega sol, se muere. Sí. ¿Y qué hacen? Por suerte pelean solo de día. Sí, más bien. Bueno. Y nos entregan una de las peleas más estúpidas de la historia del cine. Cuando pelean en la luna,
súper lento, así. ¡Pum! ¡Me toca, me toca! Sí, ¡te voto, te voto! Es así, es doloroso de ver, hermano. Y tú dices, eres Superman. Uno, te está ganando de un zarpazo la gata loca esta. Y dos, estás peleando de la forma más lenta posible. Cuando Superman sabemos que es mucho más rápido que la velocidad de la luz y está flotando como b***o en el espacio. Sumado al hecho que ya dijimos que hay una parte donde Nuclear Man está volando con la Luisa, si no me equivoco. Y se vuelve oscuro todo. Y se cae. Le apagan la luz y casi se muere. Es completamente ridículo. A ver, tú eres la amante de Superman. ¿Qué puedes decir en defensa de Nuclear Man, Esperia? Ah, que Superman lo venció. Wow. Eso es todo. Eso es todo. No, pero sí, tipo. Ya dejate reír, cabrón. Ah, lo bonito de la película es que el cabello de Superman se explica que puede sostener una tonelada. Eso me gusta, me encantaba la película. Yo me preguntaba, entonces, ¿cómo se peina? No sé, pero te puedo decir cómo se afeita. Ah, debe ser igual. Ah, bueno, sí. Debe ser igual. Pero tú lo has visto. Sí, sí. Y tenía una capita dorada, ¿no? Sí. ¡Nace vestido! ¡Nace vestido! ¡Nace vestido ya! ¡Súper capo! ¡Súper! O sea... Creo que llama papá Lex, ¿no? No me acuerdo. No de me eso. Acuerdo. Mentiría si te digo eso. Viene programado. Yo lo vi de niña en VHS y era joda porque te decía, ¡sí, Superman de la luna! ¿Por qué no peleas más rápido, Superman? Pero no, es que de esa época tampoco entendías por qué Superman se ve tan lento, ¿no? Luego la ves y dices, esto es... Sí, pero esto tampoco entiendes en ese entonces, en las películas de ese Superman, cómo puede retroceder el tiempo. Cuando estaba prohibido, su propio papá lo dijo. Pero incluso eso que tú dices de retroceder el tiempo, por lo menos en su película, se ve cabrón. Pero en sí. Cambio este llega y dice, soy todo lo contrario a Superman. Por eso mi cabello es largo y rubio, de él es cortito y moreno. Él no tiene uñas, yo sí tengo. Yo uso colores oscuros, él colores claros. Él es heterosexual, yo soy bien, bien gay. O sea, es así. ¿Entiendes? Una explicación. Es así nomás. Y vos, ok, sabemos que va a transformarse o va a pasar algo increíble con este tipo porque... Tan jotón nadie puede ser. Y no das un peso por este villano. No hay nada rescatable de este sujeto. Nada es rescatable. La verdad, aplazo total. Pero bueno, avancemos. Reto a que vean Superman 4. Los retos. Veremos un día aquí. No. Sí, ya entre varios sí se puede, porque haciendo joda sí, pero así voluntariamente ni. Antes de dar nuestro número 1. Vamos a dar unas cuantas menciones honoríficas. Yo solo tengo 3. Si ustedes quieren agregar alguna, agréguenla de una vez. Bueno, la agregan conmigo, ¿sí? Ya. Yeah. Como primera mención honorífica tenemos a Venom de Spider-Man 3. Porque creo que cuando salió esa película, Todd McFarlane estaba p***ando desde su casa. Me imagino que sí. En su defensa tenían los colores. Lo demás, ahí estaba. Mira, eso es lo que pasa cuando quieres quemar los cartuchos en el momento menos indicado, ¿entiendes? No había necesidad de que aparezca. No había necesidad, solo lo han hecho por querer tener una sorpresa, pero al final la sorpresa fue mala. Casi tan mala como cuando aparece Galactus en la película de Silver Surfer, Los Cuatro Fantásticos. Ah, su sombra. Sí, su cuernito en fuego, va la mierda, no... Y Venom es muy buen personaje. Por eso no estoy del todo de acuerdo con la nueva película que va a salir de Venom. Porque hasta donde tengo entendido, parece que va a ser un experimento del gobierno. Y no va a tener relación con Spider-Man. Ojalá sea mentira. Como otra honorífica tenemos a Mr. Octopus de la película Spirit. La peli es mala. Y es lo que ese es un bonito ejemplo. Mira, cuando alguien actúa bien de villano... Le sale natural, como es el caso de Samuel L. Jackson. Es muy buen villano. Lo odias cada vez que hace. Pero en esta película es como un malo tratando de actuar de malo. Y vos miras, menos y menos da más. Tú eres chistoso. Es una muy mala actuación la que da Samuel L. Jackson. Me da mucha pena porque para mí es un actor increíble. Doom de la película Cuatro Fantásticos. No las primeras dos. La última. Sí.
La última, donde es un fetito resentido con el planeta. ¿Qué? ¿Dónde es youtuber? ¿Es youtuber? Más o menos. No, no sé. Bueno, los niños ratas se hacen odiar. Otra es Bullseye de Daredevil. Ay, ese es pésimo. Le dolió. Que no te agrade Colin Farrell ahí. No, pero es que es pésimo. ¿Es Colin Farrell? Es Colin Farrell. Sí, es. Yeah. Bullseye, nunca pierdo. ¡Ay! Perdí, yo nunca pierdo. ¿Qué? Perdí, yo nunca es un matón a la quete, ¿no? Sí. Y Bullseye es pues el equivalente de Deadshot de Marvel. Oh. Entonces, a ver, compara el Bullseye de Daredevil con el Deadshot de Escuadrón Suicida. O sea, vas a decir, entiendo que quisieran hacer y le hicieron mal. es una gran ¿no? ¿Tú quieres agregar alguno? Jared Leto. Hablando de Escuadrón Suicida. Ay, no, en su defensa no era el villano principal. No era el principal, pero era un mal villano. No, yo no creo que haya sido un mal villano. Creo que más bien no le han dejado ser. Porque de la misma forma que, digamos, está el Lex Luthor de Batman v Superman, o el Barón Zemo, porque a mí el Barón Zemo me... Sí, ha sido una toma de pelo total. Oh, no, increíble. Si me preguntas cuál fue el peor villano, el Barón Zemo o el Lex Luthor, te puedo decir, bueno, Lex Luthor era un fetito con un plan bien complejo, y Barón Zemo fue un hombre mayor con un plan bien de niña, porque de uno era su plan que se maten, y del otro su plan era que se dejen de hablar. Era así, ¿verdad? Entonces, pero al Jared Leto lo pongo a la par de esos dos. O sea, no es que creo que sea malo o malo, sino que no le han dejado ser como debería haber sido. O sea, mala administración. Si me das a elegir uno malo de esos tres, te digo, el Barón Zemo es un c***. En los cómics, y es bien fregado. Ya han habido dos Zemos, es lo peor. ¿Quieres agregar otro? La verdad, no. Aunque pienso, digamos, un poco en el Soldado de Invierno. ¿No te agrada el Soldado de Invierno? A mí sí me agrada. Claro que no en Guerra Civil, ¿no? Porque es la novia del Capitán. Exacto. Pero a mí Capitán América, porque el Soldado de Invierno me agradó mucho. Porque es ambiguo su papel, ¿no? No es ni villano, ni héroe, ni no sabes qué es, ¿no? Sí, más bien yo sí sé que es un hombre con p***, ¿no? Exacto. Y su ex que quiere volver con él, sin pensar en los sentimientos del otro ex. De su actual. De su actual, sí. Pero no, él no es un villano. La verdad, en su propia película es muy buen personaje, creo yo. Pero esas eran unas honoríficas así, a la rápida. Ahora, sin más preámbulos. Nuestro peor villano, según Comic Shop, de una película geek, es un tipo al que todos lo conocen, todos lo han visto. Y si te gusta ese villano es porque tu mamá te hizo caer de chiquito de la cuna o algo así. Porque no tiene perdón de Dios apoyar a este sujeto. Ya que ocupando nuestro número uno está el mandarín de la película Iron Man 3. Un villano que era y no era y tampoco se parece ambiguo. No, tampoco se parece al del cómic, digamos. A ver. El mandarín de la serie animada era muy bueno. Sí, es que era el mandarín. Usaba mucha joyería, pero sí era. Era muy bueno, te hacía tenerle respeto. Sí. Comencemos por el comienzo. Para empezar, Iron Man 3 es un asco de película. Una aberración. Sí, la película es malísima. O sea, de todas las de Iron Man, la peor es horrible. No puedes decir que esa peli es buena para tal vez nada. De todas las de superhéroes, yo diría que es la peor. No diría que es la peor, pero sí está entre Batman y Robin, es la peor. pero sí, o sea, esa es malísima. Por muchas cosas. O sea, podríamos dedicarle todo un programa entero a Iron Man 3. Pero su villano, el mandarín, que era el personaje que estaban esperando desde que salió Iron Man 1. Sí. ¿Ya? No hubo nada de fanservice en ese. No, para nada. Pero ¿sabes qué? Es que estúpidos fans, a ratos queremos creer lo que nos están mostrando, pero no es así. Cuando salieron los trailers de Iron Man 3 y yo vi al mandarín y que se veía como este terrorista y demás, yo dije, wow, esto está como que políticamente inestable. O sea, ¿qué están haciendo? Claro. Están haciendo algo impresionante, ¿no? La gente va a hablar de esto, la gente va a armar protestas. Estaba viendo polémica crecer ante mis ojos con los trailers. Y además era un super actor, era Kingsley,
¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Ben Kingsley. El tipo es un genio, a mí me encantan sus películas. Yo lo vi en el tráiler y dije, ¡wow! A mí me gustó su versión del mandarín en El Príncipe de Persia. ¡Ese era un mandarín! ¡Ese era un mandarín! Ese era mandarín más mandarín que este. No, pero eso fue lo que sucedió. Y yo fui a ver la película. ¿Sabes qué? Es que, mira, a ver, yo me golpeé el pecho por esto. Cada vez que yo creo en Marvel y voy a ver una película de Marvel, que me encanta leer cómics de Marvel, pero voy a ver una de esas mierderas películas y siempre alguien viene, se saca la p*** del pantalón, me da un sopapo con eso y me dice, págame ahora. Eso es lo que me pasa siempre. No, ahora van a agarrar, van a hacer lo mismo y te van a decir, ¿te ha gustado que te haya hecho reír tanto? Sí, o sea, es increíble. Y cuando yo fui a ver Iron Man 3, agarré, y a ti te consta, yo defiendo Iron Man 2, o sea, tiene cositas que a mi parecer están bien chulas. Sí, la ha defendido, me la ha defendido bien esa vez. Y el 1 es bastante... La 1 es chida, es rica, pero llegamos a la 3 y fuimos al cine, y no, y que el mandarín, y yo de estúpido el fan, mandarín. Sí, dije, al final, o sea, al principio nos lo van a mostrar como un terrorista, pero la historia seguro va a ser así. Solo va a ser un terrorista hasta que lo encuentren y se descubre que él tiene anillos. Y si no tiene todos sus anillos, debe tener uno o dos. Cosa de que en Iron Man 4 el mandarín ya tenga todo su poder y aparezca el dragón, Fin Fang. Sí. Pum. Esa era mi idea. Yo he dicho, esta va a ser la peli más c***ona de la historia. Sumado al hecho de que cuando Iron Man 3 estaba saliendo a cines, el de su director, que no sé de otra forma, en qué otra forma se puede referir uno a este p***, dijo que su película tenía mucha más acción que Avengers. Y que era mucho mejor, de que era paso, mucho mejor que Avengers. Mucho mejor. ¿No ve? Entonces, a mí me gustó mucho Avengers, yo la disfruté bastante. Sí, fue muy buena la primera. Pero, la primera, sí te lo has dicho, la primera fue muy buena. Pero luego salió Iron Man 3 y sale con esto y yo dije, tengo que ver. Juraba que iba a aparecer el dragón, fin, va. Pero empieza la peli, ya la peli no está buena, pero seguimos, ya la peli está llena de tonterías, seguimos, hasta que llegamos, ahí está el mandarín, olé, no puede ser, no, ¿por qué Dios, por qué? Hay gente de ISIS matando gente, si vos nos permites estas cosas, ¿qué pasa, Jesús? O sea, no, estaba mal. Yo no podía creérmelo, estaba tan choqueado por esta idea tan estúpida. Era un vagabundo con gastritis ese. Sí, y cada vez que se hablaba más de este personaje, más te p***a. Ya, él no es el mandarín, déjenlo ahí. Tony, por favor, sal del cuarto y olvídate de él. ¿Quién eres? ¡Ay, Tony, no hagas más preguntas! Soy un actor sin trabajo y me dan de comer y chupar. Ya sabes, Tony, vete. ¿Dónde hay más gente? ¡Ah, déjenlo tranquilo! No quiero volverlo a ver. Y gira, y gira, y gira, y gira. Lo vuelves a ver. Te joden la película una y otra vez. Y lo peor es de que el mandarín fue violado en esa película. No una, sino dos veces. Porque no solo este alcohólico de mierda, sino que el otro, el cock block del Tony Stark, también dice, yo soy el mandarín. No, ninguno de ustedes es el mandarín. Déjate de decir que soy el mandarín. Sí, yo soy el mandarín. ¿Y tus anillos? ¿Sabes que solo tienes uno? Y Iron Man va a entrar por ahí. Vas a ver, así. Era increíble. Lo peor es que Iron Man no entra por ahí. Sí, ¿entra quién? La Pepe. La Pepe. Iron Pepper. Ha sido horrible. Bueno, en su defensa hay un cómic donde la Pepper salva a Tony. Sí. Ha sido horrible, pero la verdad. Ha sido muy horrible. O sea, lo repito, violaron al mandarín dos veces. ¿Y de qué manera? Sí, por delante. De una forma peor que la otra, ¿no? Pero al fin y al cabo dos veces, o sea. El alcohólico no servía y el otro tipo tampoco servía. Ni se parecía. El que tenía el extremo, sí. Yo soy el mandarín. ¿En serio vos también? ¿Quién más es el mandarín? Pepper. Pepper, ¿eres el mandarín? Sí. Y soy Iron Man. Sí, soy Iron Man. Entonces, eso es malo. O sea, creo que es una gran falta de respeto cuando tú eres lector del material original.
el introducirte a estos personajes pensados de una forma tan deficiente. Es como que, digamos, yo agarre una película, yo soy boliviano, ¿no? Entonces, yo hago una película, voy a ver una película de Simón Bolívar. Entonces, voy a ver la peli de Simón Bolívar, ¿ya? Y en la película, digamos, Antonio José de Sucre va a la oficina de Bolívar, abre la puerta y Bolívar le dice, ¡che, qué querés hasta ahora! Y vos, ¿qué? ¿Leyeron algo? ¿Saben leer? ¡Che, Sucre, qué querés hacer! Yo no sé, Bolívar, ¿qué querés hacer? O sea, hay cosas que puedes hacer y cosas que no puedes hacer. Y en este caso, hicieron todo lo que no debías hacer con el mandarín. Ciertamente, se han tocado literalmente... Hasta lo que no tenían para hacer el mandarín. Sí. Es tan malo que parecería que lo han hecho adrede, hermano. ¿Saben qué? Quiero joder hoy día un personaje y lo quiero joder bien. Y no aprobaron mi idea de que lo violen unos reclusos en la cárcel, así que, ¿qué es lo que se aprobaron? Esto, lo vamos a joder de estas dos formas. ¡Ay, perfecto! Ya lo veo, ya me lo imagino al actor Robert Downey Jr. pateando la puerta, ¿no? Ya no quiero otra película de Iron Man. Sí. Y ya, y le cumplieron, ya no hay ninguna película en proyecto siquiera, ¿no? Sí, de momento no, a no ser que sea el reboot, porque el reboot sí está confirmado para la siguiente fase de Marvel. Ay, no. O sea, a ver, o soy solo yo. A ver, tú, Cristian, ¿qué opinas de ese mandarín? O soy solo yo, dime. Yo la verdad te digo, en ese entonces, creo que muchos amigos geeks no tenía. Entonces, como una persona que tampoco había agarrado muchos cómics de Iron Man y que había visto las dos primeras películas y le habían gustado, agarré y... bueno... No tuve la oportunidad de verla en el cine. Ya. Yeah. Pero la esperé por horas a que salga en DVD. Ya. Yeah. Entonces, la puse así, totalmente esperanzado. De que el mandarín iba a hacer algo y de que el mandarín era el sacaputas de la película. Como todo. La terminé de ver. Y ganas de partir el disco no me faltaron. Porque no era el mandarín que yo había visto de niño, ni siquiera en la serie animada. ¿No ve? En todas sus encarnaciones. No era ni siquiera la sombra de ese mandarín. Y igual, el Tony de esa película tiene mucha carencia psicológica, física, no sé. Me pareció pésima película. Y la Pepper Potts agrandada tampoco. Puta, no. Ha sido lo peor de la película. El colmo de las malas ideas. Sí. A ver, tú, Esperia, ¿te ha gustado ese mandarín? Fue muy decepcionante porque nosotros sí lo vimos en el cine. Y no solo lo vimos en el cine, tuvimos que hacer fila para verla. Ah, sí, madrugamos, hicimos cola para comprar las entradas. O sea, de nuestra parte sí pusimos. Ah, sí, sí fuimos a verla, sí. Y mira con qué nos sale. Y la verdad yo ni siquiera recuerdo las motivaciones de este mandarín. ¿Qué quería? Dinero. Un lugar donde no le dé el sol. Dinero. O sea, no, ni siquiera recuerdo por qué hacía tanta joda. Ahorita lo estaba pensando. ¿Qué quería? Porque lo fue a joder al Tony hasta su trabajo. Quería humillarlo. Ah, el otro. ¿Qué quería? Venganza y conquista. Ah, no, estaba ardido porque lo dejó esperando. Sí, en la pero, o sea, ¿pero qué pensaba obtener poniendo este mandarín falso? O sea, esto tampoco lo entiendo. O sea, ponía este mandarín falso para que fuera la careta y presionar, ¿no?, al gobierno. Pero, ¿para qué? ¿Dinero? ¿Fama? Maldad, ¿mujeres? Maldad, solo maldad, simple maldad. Sí. O sea, ahorita que lo pienso, no me acuerdo de sus verdaderas motivaciones. Creo que eso lo hace mucho, muy, muy mal villano. No, es que él sí era malo realmente, porque él dijo, voy a hacer dos cosas grandes. Primero, voy a... mostrar a un mal mandarín, ¿ya? Para que cuando yo me muestre como el mandarín no sea tan malo. Ah, ya. ¿Ya? O sea, no quiero pasar vergüenza, así que voy a poner un mandarín peor. O sea, ya, era por presencia. Sí, así no se reirán de mi camiseta, dicho. Así nadie se dará cuenta de mi camiseta. O sea, no que quería desarrollar ese suero o lo que estuviera haciendo, ¿no? 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 La verdad no recuerdo. Sí, pues, es eso, pero es que es como,
Es como que hagamos, yo que sé, una película de los Vengadores, digamos para que la gente entienda de qué estamos hablando. Imaginemos que en Infinity War aparece por fin el Thanos y dice: chicos, yo soy, obvio, porque es el villano que hemos esperado de años, ¿no? Vengo por las gemas, porque las quiero guardar, porque viene un mal bien grande, así que por favor, flojitas y cooperando las gemas. O sea, sería un sopapo así, ahora. ¿Entiendes? Y vos dirías, he esperado tanto para esto. ¿Qué pasa? Yo personalmente creo que el director de Iron Man 3 dijo, quiero joderle la infancia a la gente, así que voy a cagarme en el mandarín. Y no contento con eso, me voy a ir a Chile y voy a producir las canciones de Dragon Ball Super. Mi maldad no conoce límites. Para mí que apostó con alguien, ¿cuánto dinero podía perder Disney? En esa época todavía. No, pero incluso Disney, creo que con todo y eso la han roto. No, esa debe ser la apuesta. Te apuesto que hago mierda en la pantalla y igual, aún así billeteo. Juega, ¿cuánto? ¿Tantos? Ya. Olé, 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 toma tu plata, cabrón. Nunca más contigo. Porque no, ¿cómo te explicas que alguien, o sea, estamos hablando de profesionales, sabemos que no todo es seguro, ¿no? Pero estamos hablando de personas que tienen el rematerial al alcance. Sí, porque sus mismos CEOs y gerentes, managers y demás, no son pues cualquier boludo que viene, que saca su maestría en finanzas y lo meten. Son personas que han vivido del cómic, que han hecho cómic, que han realizado cómic, que han investigado cómic y que de una o de otra manera, desde que son infantes, se han metido las historias. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Del que hace el guión? ¿Del que dirige? Guionista y director, pues. Guionista y director. ¿Te puedo creer que los productores grandes, o sea, como Disney Studios, digamos, no estén tan metidos en esto? Porque ya hemos visto fracasos como John Carter y el Llanero Solitario de Disney. Producciones grandes y fracasos grandes también. También esa del trueno, ¿cómo es? Percy Jackson. Sí, pero no era Disney, era DreamWorks. Sí, pero creo, por lo menos tuvo secuela. Pero o sea, se entiende en este caso, ¿no? Yo te voy a dar dinero, tú solo dame 3 veces más la cantidad que te estoy dando, si no es que más. Ok, ya. Entonces ya es mi trabajo. Entonces ahora pregunto a los jefes de Marvel, no tienen tiempo para atenderte, más o menos, ¿no? Sí, exacto. Es que no tiene excusa. O sea, lo repito, si yo fuera a ver una película de Simón Bolívar, quisiera Simón Bolívar, del que he leído en la escuela, del que he dado mi examen, del que te hablan todos, del que está en himno nacional, o sea, pendejada y media, ¿no? Pero no llegar y ver un afroamericano, digamos, hablando como puertorriqueño. ¿Qué te pasa, mi negro? Claro, ¿qué pasa, mi negro? Tenemos que unir a toda América Latina. ¿O no, Sucre? Simón. ¿Entiendes? Y uno Simón dice, ese. Sí, Simón ese. Ya. Es que es así, ¿no? Y eso es lo que ha pasado con el mandarín en esta ocasión. Sí, lo digamos. Hicieron lo que quisieron, falta de respeto. Yo personalmente no conozco una persona a quien le agrade este mandarín. Y si existe, repito, se ha caído de niño de la cuna, no sé. O totalmente nunca ha visto ni series, ni cómics, ni nada del mandarín. O sea, estás diciendo que no ha tenido infancia. Sí. Okay. Sí. Existe. Existe gente así. Porque, mira, mi mamá no sabe un ápice de cómics. O sea, ella no distingue a Goku de Naruto, ¿ya? Pero a ella no le ha gustado el mandarín. ¿Qué te dice eso de ese villano? Malísimo. Malísimo, ¿no? Y por eso este pendejo ocupa nuestro puesto número 1 de peores villanos de películas geeks según Comic Shop. Fue rápido. Yo creo que se me venía a la mente también un villano pésimo. ¿Cuál? O por lo menos yo no lo he entendido. ¿Evo Morales? Dormammu. ¿El Dormammu? De la peli del Doctor Strange. Y yo, te soy honesto, hasta ahora no la he visto porque a mí el Doctor Strange no me agrada. Así que, y tampoco escucho buenas críticas. ¿Tú la has visto? Que no. No sabría decir. Yo la verdad no lo he entendido. Así muy conceptual. ¿Qué? Dormammu, vengo a negociar. Dormammu, vengo a negociar. Dormammu, vengo... no puedes aplastarlo, es solo un tipo con un collar. Es Dormammu. Tú eres una entidad superior en ese universo donde estás, cabrón. Y no, claro que no. No podía. Doctor. No podía aplastar. Ah, sí, se hacía llamar doctor. No podías aplastar. Y de verdad un doctor. Qué increíble. No, ni idea, hermano. No te puedo decir. Horrendo. Sí.
sea, yo no, por si acaso si alguien está escuchando y dice, ay, ¿cómo puedes, doctor? Esto es de la puta, yo me masturbé viéndola, no. Yo no he visto Doctor Strange hasta la fecha, porque sencillamente el Doctor Strange desde los cómics no es de mis personajes favoritos. Es más, no me agrada. No digo que es malo, solo digo que a mí no me agrada el personaje. En los momentos en que más se lo necesita, se hace un lado el cabrón. Y eso es recurrente en sus apariciones. Creo que me hubiera agradado más si en Avengers vs. X-Men no se hubiera hecho educar con esa chiquita mutante. Ah, bueno. Una sí. Teen le gana al Doctor Strange. El hechicero, ¿qué es? El hechicero supremo, ¿no? Sí. El hechicero supremo. Se ha hecho ganar con una teen. Es una fanática de Twilight, le ha sacado su puta al Doctor Strange. En el cómic, ¿no? Avengers. En el cómic, sí. En Avengers vs. X-Men. Ni en el cómic suenan y truenan, no entiendo. De hecho, fue gracias a... ¿Por qué tienen tantas películas? Porque tiene películas. Bueno, es por el actor principalmente que pegó también el actor. No, el cast es cabroncísimo. Sí, si la veo, va a ser por el cast. El cast es de primera y el personaje es muy poco conocido. Quizás por eso lo agarraron y se dieron tantas libertades con él, ¿no? O sea, este es su origen. O sea, vamos a lo seguro, que este claro. Pegue, sí o sí, porque queremos vender sus juguetes. Claro, sí. O sea, tomaremos este personaje al que no podemos joder tanto, a ver si lo jodemos y pega bien. Sí, ese bueno. Dormammu me parece pésimo. Sí. No, ni idea. Y no creo que vuelva a aparecer. No, yo tampoco. Es que era muy, muy conceptual. Se va a ir con Hideo Kojima. ¿No ves? Está en Death Stranding. Ahí sí lo vamos a ver, chido. Pobre Hannibal. Bueno, mira, bueno, repito, yo no digo que Doctor Strange sea mala película, simplemente no la vi. Bueno, creo que eso es todo el veneno que teníamos que destilar, ¿no? En esta ocasión. Sí, estaba chistosa. Sí, fue una charla sencillita. Les aconsejamos vean todas estas películas para que tengan una opinión personal de este tema. Creo que hay más villanos malísimos, pero creo que hemos escogido a los peorcitos de lo peorcito. ¿No? ¿Eh? Sí. Bueno, en esta ocasión vamos a deber saludos. Les recordamos que seguimos regalando los... ¿cuándo se va a subir esto? Yo espero que esté el lunes, Master. Ah, ya, lo estamos subiendo el lunes. ¿Qué fecha sería el lunes? ¿Estamos a...? El lunes es... 11, 12, 13. Lunes 13. El lunes es 13. 13. Sí. Entonces vamos a subir esto el lunes 13 de noviembre. Les recordamos que los requisitos para ganarse dos entradas para la Premier de Liga de la Justicia ya están en el Facebook. Son tres preguntas, solo las responden y participan automáticamente en el sorteo. Son completamente gratis, dos entradas para que una persona se vaya con quien quiera al cine. ¿Ya? Y esté con nosotros. Sí, vamos a poder estar ahí, nos van a ver haciendo nuestras huevadas. Planeadas. Van a decir, sí, vi a los de Comic Shop, son... Toda una bola de cobos. Tarados. Idiotas. Net. ¿No? Los requisitos están en el Facebook. No olviden darse una vueltita por ahí. Son entradas gratuitas. Está bien chido. Para la Premier. Para la Sobre Premier. Todo para Premier. No, no es estreno, es Premier. Premier, sí. Ni siquiera estreno, es Premier. Premier a medianoche. No hicimos nada para Thor Ragnarok. Y no lo haremos. No lo haremos. Nos han estado preguntando por qué no hemos hecho nada para Thor Ragnarok. No es que no quisiéramos hacer, solo que... Thor no es comedia. No. es solo que nos pisó el tiempo. Vamos a subir una notita chiquitita explicando el por qué no hemos hecho nada para Thor Ragnarok. Que en sí es una explicación sobria, obvia, y nuestra experiencia de ese día. Porque hubieron muchas sorpresas buenas, malas, regulares el día que fuimos a verla. Y nuestra opinión de sí o no de la película. Se va a hacer una notita chiquitita. No amerita un podcast porque nos hemos hecho pisar con el tiempo. ¿Sí? Eso se va a subir en esta semana también. Para los interesados. Debemos saludos. Y tenemos la imagen misteriosa de esta semana. ¿Qué era la imagen misteriosa de esta semana? Ah, era un peluchito súper tierno de Deadpool. Ah, sí, un peluche súper tierno de Deadpool. O en lo que cabe, ¿no? En lo que cabe, sí. No, pero está bien chido. Y la mecánica para ganarlo es muy simple. Esto se está subiendo, hemos dicho, el 13 de noviembre. ¿Ya? El 13 de noviembre tienen desde las 10 y media de la mañana hasta las 8 de la noche para hacer lo siguiente. La primera persona que venga
y nos dé dos villanos malos, malísimos villanos, o sea, mal trabajados, etcétera, como los de este top. Dos villanos y nos diga por qué son malos, se lo gana. Así de sencillo. Pero ojo que tienen que ser villanos que nosotros no hemos mencionado. O sea, tiene que venir y a mí no me gusta el capitán enchilada de la película de Marvel tal cosa por esto. Y no me gusta el villano tal de la película de DC por esto. Pero tienen que ser villanos geeks. Sí, villanos geeks. No puede ser la santa patrona de una película mexicana, ¿no? Sí, ya fuiste tú quien envenenó a la patrona. Y lo volvería a hacer. Ya, ese es el único requisito. Dos villanos nos dicen por qué apestan. Y el primero que haga eso se lleva un peluchito bien chido de Deadpool para regalar a quien quiera. A ver, de nuevo debemos saludos. Recuerden que estos episodios salen en primicia para SoundCloud y nuestros premios solo corren para ahí. Los episodios pasados del podcast ya están también en YouTube. ¿Sí? Esos no tienen nada de momento, pero estamos haciendo un programa especial para YouTube, súper chiquitito. Ese ya es video, porque nos han estado pidiendo videos muchas personas. Va a ser cortito y video. Ese no va a tener ningún tipo de premios, pero va a ser bastante bonito, le estamos echando ganas, así que dense una vueltita por YouTube y lo van a poder ver. De todas formas, el link va a estar en el Facebook. Bueno, okidoki. Como siempre me acompañan mis amigos en el crimen. Esperia. Cristian. Y yo soy el dueño de Comic Shop, Daniel Tejerina. Y me despido diciéndoles, la verdad es una ilusión, el universo es un holograma, compren oro.